¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, a través de DGSTV, porque recuerden que DGSTV te ve aprendiendo. Y el día de hoy me encuentro con unos chicos muy guapos y unas chicas muy guapas, ¿verdad?, que nos vienen a hablar de un tema muy interesante. Hoy es 12 de octubre del 2016 y me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 14. Vieron, puro chico y chica guapa, y bien fuerte que se escuchó ese 14, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pues antes de comenzar con su tema, quiero que se presenten, así que les cedo los micrófonos a ustedes. A ver, deja checarlo porque creo que por ahí no nos escuchamos. A ver, ¿ya nos escuchamos, Ana? ¿Sí? Si no, les presto el mío, ¿qué les parece? Bueno, mi nombre es Isaac Sánchez. Mi nombre es Brandon Peregrino. Yo soy Alexandra Palacios. Y yo soy la profesora Frida Becerra e imparto la materia de lenguaje y comunicación. Yo soy Daniela Castillo. Y mi nombre es Ernesto Gaona. Ok, ¿quién nos quiere decir de qué nos van a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el 12 de octubre, que se celebra el Día de la Lengua Española y que cae en coincidencia con el Día de la Raza y el Día de la Hispanidad. Ok, pues les cedo los micrófonos y las cámaras, chicos, y son todas suyas. Gracias. Bueno, pues la ONU decidió hacer esta celebración debido a que hay que crear conciencia acerca de la historia y el desarrollo de las principales lenguas de los funcionarios, que es el árabe, el chino, el inglés, el español y el ruso. Mi compañero Isaac les va a hablar un poco más de este tema. Pues muy bien, la lengua español es derivada del latín. Esta misma tuvo variaciones alrededor del siglo XII y el siglo XVII. Fue hablada primeramente por las legiones romanas alrededor del año 200. Gracias a las migraciones que se dieron, este idioma pudo haberse dado en muchas partes del mundo. Generalmente, en España, Castilla fue donde se alzó como idioma principal el castellano. Esta lengua es la que actualmente utilizamos en la mayoría del mundo. El español es una de las lenguas que más se hablan en todo el mundo. Le cedo el micrófono a mi compañero Ernesto. Bueno, yo les voy a hablar tantito un poco de historia. Hacia el año 1520, la lengua castellana no había llegado en realidad a su cumbre más alta. Para ello, era necesaria la intervención de un gran poeta, de un gran poeta y de un gran prosista. Ellos eran esencialmente Garcilaso de la Vega y Juan de Valdés. Uno de los autores principales son seis, la verdad es que son de los más reconocidos. Miguel de Cervantes nació en España y la verdad es que su obra son de las más reconocidas. También tenemos a José Zorrilla, él también nació en España. Es un autor increíble, la verdad es que todos sus libros son impresionantes. Son de una cultura impresionante el lenguaje que ocupa. Luego nos sigue el autor José García Márquez. La verdad es que él ganó un premio Nobel de literatura. Es impresionante. Es de los más reconocidos en este país. Y lamentamos su muerte en el 2014. Entonces, hasta hoy el día se sigue hablando de él y de cada uno de ellos son trascendentales. La verdad es que nos han dejado una cultura impresionante en nuestras vidas. Bueno, yo les voy a hablar de los libros más importantes del español, en la lengua española. No sé si habrán leído El Quijote, en lo particular es un libro que me gusta mucho. El Quijote es de Miguel Cervantes, perdón. Este libro se dividió en dos partes. La primera parte se llamó El increíble hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y este libro salió en 1605. La segunda parte salió en 1615 bajo el nombre de El Increíble Caballero Don Quijote de la Mancha. Este libro se creó más para hacer una contraparte a los libros de caballeriza de ese entonces. Este libro gira alrededor de Don Quijote con su fiel escudero Sancho Panza, que aquí hacen de justicieros, son unos justicieros. Entonces, Don Quijote hace todo esto de querer erradicar el crimen por su amada Dulcinea.
También otro que me gusta mucho en lo particular es el Mio Cid. Este es un poema anónimo. El Mio Cid abarca un tema de un destierro de Rodrigo Díaz, que es también conocido el Cid Caparente, me parece. El Cid Campeador, perdón. ¿Qué otro libro? También el de Cien Años de Soledad de García Márquez, que en lo particular García Márquez es un gran escritor, un gran novelista, me gustan mucho sus novelas. Cien Años de Soledad, este libro se publicó en 1967 en Buenos Aires, bajo la editorial de Sudamérica. Este libro gira en base a una familia, la familia Buendía, y sus libros abarcan temas de la realidad, temas que nos afectan a todos. Y bueno, me gustaría cederle la palabra a la maestra. Muy bien. Como nuestros alumnos acaban de exponer, nos hablan un poco a lo general lo que es la lengua española, los autores más importantes, las obras más importantes de la lengua española. También me gustaría escucharlos más a fondo, como lo hemos estado estudiando, la lengua española. Ahorita la materia que impartimos, que se denomina lenguaje y comunicación, es importante sabernos expresar, saber opinar, y mis chicos ya saben que de cuál es la forma de opinar, siempre argumentando. ¿Qué más, chicos? Y me gustaría que el alumno Gaona nos hablara un poquito más acerca de la importancia que tiene en la actualidad el español. El español es una lengua oficial y cultural de más de 250 millones de personas, de las cuales unas 200 millones la tienen como lengua materna. Esta cifra la sitúa a la cabeza de la familia románica. Después sigue el portugués, que cuenta con 100 millones de personas, el francés con 75 millones y el italiano, que cuenta alrededor de los 55. El español es la tercera lengua internacional a nivel mundial. Es una de las más importantes, ya que es una lengua principal de las cuales más se habla en español. Y estos medios de comunicación en España y en Hispanoamérica cuentan con 972 diarios, con 254 canales de televisión y 5.112 emisoras de radio. Muy bien, ahora vamos a ver que nos platiquen un poquito más acerca de qué es la comunicación. ¿Cuál es su principal fundamento de la comunicación ahorita en nuestro país, como alumnos, como buenos ciudadanos? Entonces vamos a empezar con nuestra compañera Alexa. Bueno, pues creo que es muy importante hablar de comunicación, porque al final la comunicación se utiliza para todo, ¿no? Y es importante saber argumentar, como decía nuestra maestra, porque hay veces que decimos una opinión, pero si no argumentamos o no tenemos bases para fundamentar esa opinión, a veces se pierden. Entonces, principalmente nos enfocamos en buscar argumentos buenos para poder hacer conciencia sobre lo que queremos argumentar. Y bueno, ahorita hablaban sobre obras y todos los libros principales de diferentes autores, y creo que ahí hay diferentes temas que en la actualidad están afectando, ¿no? Hay algunos que debemos retomar y leer, por eso es muy importante que lean. Pues bueno, como lo acaba de mencionar mi compañera, hay muchos problemas en el mundo. En el día de hoy ya no tenemos tanta cultura como antes, ya no leemos. Los jóvenes de hoy prefieren estar en un celular pegados todo el día a estar leyendo un libro, que es algo más interesante. Sinceramente, un libro te puede llevar a viajar a muchos lugares, aunque sean fantásticos. Simplemente esto es una manera de poder concentrar más tu mente. Al momento de comunicarte, tú pues tienes la capacidad de decirle a una persona lo que sientes, lo que estás haciendo en esos momentos. En cambio, si alguien deja de comunicarse, ya no existe una interacción con otra persona, ya no hay amigos, ya no hay compañerismo. Hoy en día preferimos, como les mencionaba, estar en un celular pegados. Entonces, yo invitaría a toda la sociedad juvenil y también a adultos a que lean al menos un libro por semana. Gracias. Bueno, así como decía mi compañero Isaac,
Tiene razón. Ahorita nosotros los jóvenes ya nos enfocamos más en el celular. Y el celular es un medio de comunicación muy, pero muy bueno. Le damos un mal uso, claro, pero ya aprendido bien a usarlo, la herramienta va a ser genial. Bueno, pero los que están atrás de la pantalla se han de preguntar ¿qué relación tiene la lengua española con lo que hemos estado hablando de comunicación y lenguaje? Tiene mucha relación, ya que nosotros como comunicólogos, si no sabemos expresarnos de una manera correcta, no se entiende el mensaje. Entonces, en comunicación vemos gramática, vemos morfología, vemos sintaxis. Entonces, si uno como comunicólogo no sabe cómo componer un mensaje para la sociedad no lo va a entender. Entonces, ahí entra la importancia de la lengua española, porque la lengua española vemos morfologías, vemos sintaxis, vemos gramática, vemos significados y algunas palabras con un alto nivel de dificultad ortográfica. Entonces, esa es la importancia de saber hablar español, sabernos comunicar. ¿Y cómo se logra esto? Me gustaría que nos comentara un poquito más nuestra compañera Daniela. Pues realmente se basa mucho la comunicación en poder leer, porque realmente eso es lo que te da a ti el poder adquirir un lenguaje, el adquirir ese conocimiento de cómo se escriben las palabras. Aunque seamos jóvenes, realmente es muy importante, porque con base a ello tú vas ganando una experiencia y vas adquiriendo esas palabras que, aunque no son tan comunes en nuestro lenguaje entre jóvenes, entre los adultos vas a poder captar esa atención de ellos. Es muy importante la comunicación, poder argumentar nuestras palabras, poder adquirir lenguajes más amplios. ¿Por qué? Porque esto va a poder ampliar nuestra atención de los compañeros y eso va a permitir que más personas adquieran ese aprendizaje. Es muy importante a la vez también el poder compartir, el poder tener esa soltura. La maestra nos ha comentado en demasiadas ocasiones que no nos pongamos nerviosos. La verdad es que eso se transmite y es muy importante, demasiado, y creo que todos aquí presentes lo sabemos, el poder tú soltar tu lengua, el poder verte tú cómodo para poder transmitir a las personas el mensaje, porque vas perdiendo la atención. Y la verdad es que eso no tiene algo trascendental. Es importante la comunicación. Es algo incondicional en nuestra sociedad y los teléfonos se tienen que dar el buen uso, porque es un medio de comunicación, pero al darle mal uso, realmente eso se va cayendo. Muy, muy, muy bien lo que nos acaba de comentar nuestra compañera Daniela. Y hablando de la comunicación, también hemos abarcado temas acerca de cuáles son los medios de comunicación masivas. De comunicación masiva que tenemos aquí en nuestro país. Y en primera instancia, pues ya nos comentó Brandon que el medio más utilizado ahorita es el celular, que forma parte de los medios electrónicos. Y también, a ver, ¿quién me va a decir los demás que hemos visto de los medios de comunicación masiva? También nos han ayudado, disculpa, lo que es periódicos, anuncios. Y realmente algo que hasta hoy en día se sigue ocupando y en tiempos pasados es el radio. Ese medio te permite... ¿Qué, Isaac? Ah, pues bueno, el radio es como si escucháramos la televisión pero sin ver una pantalla. Y esto hace que en vez de estarnos cegando con luces los ojos, preferimos escuchar y agudizar nuestro sentido del oído. Esto nos va a ayudar también en un futuro a evitar problemas de sordera. Bueno, tampoco digo que sea tan bueno, porque hoy en día, como las personas les gusta la música, la escuchan muy fuerte y utilizan audífonos. Los audífonos hacen que se dañe tu audición. ¿Por qué? Las ondas sonoras llegan directo al tímpano y lo pueden reventar. Esto provocaría que quedara sordo. Bueno, entrando más en lo del tema de los medios de comunicación, como ya lo había mencionado mi compañera Daniela, esto nos va a servir también para vender productos. Esto siempre nos va a ayudar, ¿por qué? En la sociedad nosotros hemos implementado productos que van a tener un precio, y ese precio pues necesita ser considerable al producto que estamos vendiendo. Por ejemplo, los anuncios son ejemplo de esto. Si nosotros, dependiendo de lo que pongamos, y le vamos a dar un precio. Si nuestro producto es de mala calidad y no tiene suficiente, más que nada, pues sí, la calidad, entonces no le podemos dar un precio tan alto. Esto va a ayudar a que pues la sociedad se vaya enfatizando a eso,
a que no por ver un producto bonito quiere decir que sea de buena calidad. No siempre vamos a tener los productos que se ven en la televisión. Entonces, aterrizando, ¿cuáles son los medios de comunicación masiva? Quedamos televisión, periódico, radio, prensa, en el prensa que entra. El periódico, las revistas, los folletos y las TICs también. Ahí entran las tecnologías de la información, celulares, la web, el internet, etcétera. Muy bien. Y aterrizando un poquito lo que nos decía nuestro compañero Sánchez Lezama, los anuncios publicitarios, que es el proyecto que terminamos con este bimestre, yo les he comentado a mis alumnos que no se dejen llevar siempre por lo que ven en la televisión. Las empresas tienden mucho a manejarnos y bueno, esto es a costa de persuadirnos. Hemos visto el logro que tiene la televisión, la radio, en cuestiones auditivas, audiovisuales y visuales. El chiste es persuadir al público, y para poder persuadir al público es necesario saber comunicarnos y saber el lenguaje correcto del cual debemos utilizar para dirigirnos al público. ¿Y esto cómo? Estudiando que el público objetivo, que es, a ver qué me quiere decir. ¿Quién quiere participar? Es el target. Eso te permite saber a qué público dirigirte, en cuánto dejar el precio. En particular, hay productos que son solo femeninos o solo para masculinos, hay otros que son para ambos. Es en el cual tú defines hacia qué género va, hacia qué edad, y principalmente también hacia qué nivel socioeconómico, porque es muy importante. Bueno, continuando con lo de el idioma español y la importancia, creo que han surgido a través de los años muchos cambios estamos modificando el español como tal. Entonces creo que es muy importante, sí modificarlo, pero tener bien en cuenta que se tiene que tener como bien manejado, porque al final los anuncios publicitarios, si no manejaran bien el uso del español, no llegaría el mensaje y así no venderían el producto que están que quieren vender, y para eso es el target. Entonces creo que todas esas empresas, como nos los ha mencionado la maestra, se enfocan en ver qué pueden decir, cómo utilizarlo para vender más. No, y aparte, sobre todo, es muy importante leer un poco más, adentrarnos sobre la historia del lenguaje del español, cómo ha llegado y sus transformaciones y los escritores que han intervenido en ella. Por ejemplo, les había mencionado anteriormente sobre Garcilaso de la Vega y Juan de Valdés. Gracias a ellos cambiaron las variantes léxicas, porque en vez utilizaban, por lo regularmente utilizaban la F en vez del H, y eso se escuchaba fatal, no daba a entender bien el mensaje que querían transmitir, y estos dos escritores cambiaron todo eso para que el mensaje que transmitieran fuera mejor. Pues bueno, como han mencionado mis dos compañeros, hemos modificado mucho nuestra lengua, pero también a veces no la sabemos utilizar. Hemos cerrado más nuestro lenguaje a simples palabras coloquiales. Ya no investigamos acerca de por qué se dice esta palabra o qué es esta palabra. Ya no tomamos el diccionario y leemos o investigamos. Preferimos el internet, como todo es sencillo, rápido y fácil. Pues sí, inmediatamente tú buscas algo y ya te aparece. Pero ya no tenemos ese conocimiento de agarrar un diccionario y empezar a leer. Esto siempre nos va a cambiar mucho. Ya no hay una cierta cultura. Por ejemplo, como les mencionaba, ya siempre nos hemos quedado en la tecnología y ya no en los libros. Bueno, y para cerrar un poquito todos los temas que hemos abarcado, todo esto recae. Los anuncios publicitarios, la televisión, las TICs, todo esto recae a saber utilizar la lengua. ¿Y cuál es nuestra lengua? El español. Todo esto que venimos abarcando durante este programa recae en cómo utilizar el lenguaje, en qué medios de comunicación se tiene que utilizar también nuestro mensaje, dependiendo de qué situación estemos hablando. Quiero concluir también con nuestra compañera Alexa. Bueno, pues creo que es muy importante saber utilizarla bien y así poder comunicarnos. La Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo, agradece la atención prestada y este espacio.
Wow, chicos, de verdad yo quiero darles un aplauso y quiero que ustedes mismos se den un aplauso porque el tema que nos trajeron está muy bien estructurado, chicos. ¿Ya ven? ¿Que sí se pudo? Y estaban con los nervios de cómo lo voy a hacer, me va a salir mal, ¿no, chicos? Sí se pudo. Y los felicito y quiero hacerle unas preguntas. ¿Alguien de ustedes quiere estudiar comunicación? Yo. Perfectamente, porque ya traen las bases, o sea, ya tienen el concepto tal cual de comunicación, de target, de todo. Entonces ya de aquí para los próximos conductores o locutores de radio, ¿verdad, chicos? Sí. Muy bien, ya nos van a quitar el trabajo, compañeras. Muy bien, chicos, pues les agradezco mucho y por último, ¿les gustaría enviar un saludo a alguien? Pues creo que principal a nuestro director, ¿no? Al licenciado Ignacio Javier Guevara Quintín, que es director de la Escuela Secundaria Técnica 14. Le mandamos todos un saludo. ¿Nada más? Pues también le quisiera enviar un saludo a todos nuestros amigos y nuestros padres, que generalmente son los que nos dan este tipo de oportunidades. También le queremos agradecer a todos los profesores de la escuela. También ellos han prestado un poco de su tiempo para que se dé esto. No. Agradeciendo, perdón, mucho también a los profesores, porque todas las materias tienen que ver con estos temas. Historia, porque es la historia del español. El español, porque es la base de la lengua. Matemáticas, al conocer, no sé, o sea, todo, el tiempo. La verdad, es impresionante cómo podemos implementar todas las materias en una sola, en un solo tema. Bueno, yo quisiera agradecerle aquí a mis compañeros presentes, a la maestra que me prestó, que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y un saludo igual a todos nuestros compañeros que nos ven, y gracias. ¿Nada más, chicos? ¿Ya? Sí. Ok, ya nos quedamos así como de... ¿Quién continúa? Bueno, ya por último. Sí, ah, por sí, último, claro que sí, maestra, claro. Yo primero que nada les quiero agradecer a ustedes, chicos, la verdad, el esfuerzo que hicieron. Yo sé que no es nada fácil, he trabajado yo en ciertos programas de televisión y nunca te dejas de poner nervioso. La verdad, yo sé que es un poquito difícil. Les agradezco mucho su esfuerzo, su tiempo, su dedicación. También le mando saludos al director, por supuesto, a mi familia y a todos mis alumnos de la Secundaria Técnica 14. Es una dicha, de verdad, estoy muy orgullosa de ser maestra. Es una gran carrera, a pesar de que soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Les digo que comunicación... somos todólogos, nos dicen que somos todólogos, abarcamos psicología, pedagogía, tuvimos comunicación y educación, abarcamos todo. Entonces, igual saludos a los comunicólogos y ya sería todo. Muy bien, presente los comunicólogos, sí. ¿Verdad? Muy bien, chicos, pues les agradezco mucho y no me puedo ir sin antes, obviamente, invitar a todo el público a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como DGES Media Educativa, en Twitter como @DGESMedia, o al igual, si nos quieren echar una llamadita ya en cabina, es que el 6387-1126, o ingresar a nuestro chat directo por http://dgesmedia.dindns.tv. Así que los invito a que descarguen este programa porque estuvo muy bueno, y así los invito a que continúen con más programación aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y no me puedo ir, obviamente, sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para elaborar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Yo soy Adri y hoy estuve con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Hasta la próxima.